Bueno, mirá, esto yo empecé con una enfermedad que me la estoy tratando, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, pero es una enfermedad que de larga data hay que llevarla. Una enfermedad oncológica. Sí, exacto. Y yo necesito remedio oncológico, inyecciones, necesito pastillas y eso. Y eso no es un día para otro, o sea, que nosotros lo podamos comprar, sino es que la obra social, para mí, en este caso, se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo. Pero vos no sabés lo que yo he sufrido con PAMI. Yo hasta me he peleado con PAMI, con los del PAMI. Porque una, la mala atención que tienen, que tienen que sacar un turno, que venga mañana, que venga pasado, que vamos a ver, que esto, que el otro. Y no te atienden como corresponde. Y aparte te mienten. Lo peor que tiene una persona es que te mienten, ¿viste? Te mandan al médico, del médico a la farmacia, de la farmacia al PAMI, del PAMI y así, ¿viste? Yo hace más o menos una semana, 15 días, llevé para los medicamentos tengo que pedirlo antes para que se pueda mandarlo 20 días más o menos de tarde. Resulta que me llaman de la farmacia diciendo que la receta me la rechazaban. Porque PAMI de Buenos Aires, me la rechazó diciendo a la farmacéutica que el tratamiento estaba terminado. Yo no entiendo qué corno saben ellos si mi tratamiento está, eso lo decide el médico, no PAMI. No PAMI. Entonces yo lo que quiero saber, a ver, ¿quién se va a hacer cargo de todas las cosas que están pasando en el PAMI? Tanto el PAMI como el Prosate. El Prosate es una vergüenza, te dan un turno para dentro de un mes, la doctora no está y te atienden en el pasillo, no te dan, no son nada, la gente grande está directamente en un caos y estamos mal. La gente grande, tras que somos grandes, tenemos que aguantar nuestro chaqueo, nuestras enfermedades, tenemos que aguantar a esta gente del PAMI que no saben a dónde están parados. Por ejemplo, Puerto Madryn, yo vivo en Puerto Madryn, yo no tengo por qué depender de Buenos Aires, yo vivo en Madryn y a mí me gusta que me atiendan en Madryn. Bueno, no saben nada. O sea, saben, te explica, hoy me explicó un muchacho cómo tenía otro papel más, otro, fui otra vez al médico, no bajé yo, bajó mi señora, la receta de vuelta, ahí la mandé la receta, que no sé si me van a mandar los remedios o no. Remedio que necesita tomar para Remedio seguir que con su tratamiento. necesito con mi tratamiento. Entonces, yo no los entiendo, si los quieren matar, si no te manda el corona, no te mata el coronavirus, te mata la enfermedad que tenés, y si no te matan de hambre.